Vamos a cantar el número 62 y para el final vamos a cantar el estribillo del 726. Thank you.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. En nuestra celebración eucarística el día de hoy ponemos estas intenciones por Elizabeth Talavare para que el Señor le conceda pronto la recuperación, por las almas de nuestros difuntos, Francisco Aguila, Francis Xavier Viet, Norma Mayo, Rodolfo Osorio, Tomás Espragne, por cada uno de ellos y también por todas las personas que durante esos días han muerto a causa de esta pandemia, que el Señor les conceda su paz, les conceda la resurrección y participar junto a Él en esa vida eterna. Pidamos también por todos aquellos que siguen en ese esfuerzo, trabajando para que pronto esta situación pueda acabarse, que el Señor les fortalezca en esa fe, en esa entrega, y el Señor en su infinita misericordia nos conceda pronto la salud, el restablecimiento de toda esa situación que está pasando. Reconozcamos nuestros pecados delante de nuestro Dios, pidiéndole perdón. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Asiste y protege siempre, Señor, a esta familia tuya que ha puesto en ti todas sus esperanzas, a fin de que, purificados de nuestros pecados, permanezcamos fieles a nuestro compromiso bautismal y obtengamos la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días cayó Abraham con la cara en tierra, y Dios le habló así: esta es mi alianza que yo voy a hacer contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te tengo destinado a ser padre de muchas naciones. Yo te haré crecer hasta lo sumo, pueblos y reyes saldrán de ti. Esta es mi alianza que pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, para siempre en adelante. Yo seré el Dios tuyo y después de ti, de tu descendencia. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu descendencia, y tus descendientes de generación
en generación. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. No endurezcan hoy el corazón, escuchen la voz del Señor. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos, les aseguro, el que guarda mi palabra no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora sí que sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham y los profetas murieron, y tú dices, quien guarda mis palabras jamás verá la muerte. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió al igual que los profetas? ¿Qué te crees? Jesús les contestó, de nada vale que yo me dé gloria a mí mismo. El que me da gloria es mi Padre, el que ustedes llaman nuestro Dios, pero no lo conocen, mientras que yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes lo son ahora, porque yo lo conozco y guardo su palabra. Referente a Abraham, el padre de ustedes, sepan que él se alegró al pensar que vería mi día, más todavía tuvo la alegría de verlo. Los judíos replicaron, no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Contestó Jesús, les aseguro que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. En la primera lectura del libro del Génesis, escuchamos esta promesa que Dios le hace a Abraham. Promesas grandes, promesas impensables para un seminómada como era Abraham, como era la gente de ese tiempo que no tenía un lugar de establecerse. Dios le dice, yo te daré una tierra, te daré ese gran lugar para que puedas tener tú ahí junto a tu familia. Y también por la situación de Abraham, un hombre anciano, Dios le hace también la promesa de una gran descendencia. Antes de nuestro Señor Jesucristo, se pensaba que la persona, familia que no tenía descendencia, al acabarse su apellido, se acababa toda su historia, toda su vida. Entonces para ellos era muy importante el hecho de poder prolongar su misma historia, su mismo nombre a través de la descendencia. Y Dios le hace esa promesa a Abraham. Dios
que era la palabra, Dios que era el mismo Espíritu que aleteaba, Dios el Creador. Creemos nosotros también en la presencia de un Dios trinitario, y estaba presente la palabra Cristo Jesús. Es este mismo Dios manifestado en esa Trinidad que se acerca a Abraham para hacerle la promesa. Los judíos no alcanzan a comprender a Jesús que escuchamos en el Evangelio del día de hoy. Él les habla de una vida eterna, no solamente de hacer que su nombre, de hacer que el nombre de la familia perdure para siempre, sino les habla de una vida eterna, una vida que no acabará. Y ellos no alcanzan a comprender, ellos creían que solamente la descendencia, que solamente por medio de los hijos, de los nietos, ahí ya estaba dada esa gran descendencia que Dios le había hecho a Abraham. Sin embargo, Jesús va mucho más allá y dice: el que escucha, el que crea, el que viva mis palabras, vivirá para siempre. Y ellos no alcanzan a comprender, pero Jesús, en ese diálogo tan interesante que tienen los judíos, se manifiesta como el Dios de la alianza, como el Dios preexistente, el Dios que existe, el Dios que existirá, Dios ayer, hoy y siempre. Y le dice: yo soy. Así como Dios se manifiesta en la zarza ardiente a Moisés, y cuando pregunta a Moisés: ¿y cómo voy a decir al pueblo si me preguntan quién es, quién me manda? ¿Cómo voy a decir tu nombre? ¿Qué les diré? Dios le dice: dile, yo soy. Es decir, ese Dios que ha existido siempre, que existe, que existirá siempre. Y Jesús, en este diálogo que tiene con los judíos, se revela como el Dios de la alianza, pero ellos están cegados, no alcanzan a comprender. Escuchar la voz del Señor es reconocerlo como nuestro Dios, y nos invita para que también nosotros, en esa escucha de la palabra, pues pongamos más empeños en practicarla. Cuando vivimos nosotros en la obediencia a la palabra de Dios, en el cumplimiento de esta palabra, entonces esta promesa que Jesús ha hecho a todo aquel que confía en Él, que vive de acuerdo a la palabra, se hace realidad también para cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos vida, vida en plenitud, vida eterna, vida para siempre. Es lo que viviremos en esas próximas fiestas pascuales. Dios que vence al mayor enemigo, que es la muerte, y que con su victoria también a nosotros nos hace participar junto a Él. Hoy pidámosle al Señor que esa esperanza también en la vida eterna nos haga vivir empeñados en cumplir su palabra, nos haga poner en práctica sus mandamientos para que sea posible, sea realidad para cada uno de nosotros esa promesa, esa vida eterna que el Señor nos está dando ya desde ahora, en la medida en que nosotros escuchamos y ponemos en práctica su palabra. Pues pidámosle al Señor que nos conceda ir acrecentando cada vez más esa cercanía a su palabra, esos encuentros con Él y esa vivencia en esa palabra, para que podamos gozar siempre junto a Él. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad,
y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos orando, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Dios, recibimos nuestro sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con agrado el sacrificio que vamos a ofrecerte y que concédenos por él la conversión de nuestra vida y la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Gómez, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros familiares, amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Francisco Aguilar, Francis Xavier Bien, Norma Mayo, Rodolfo Osorio, Tomás Espragme, todos aquellos que durante estos días de la pandemia también han muerto, para que tengas misericordia de todos ellos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, expresen un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Hagamos la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya estuvieras allí, te abrazo y me uno completamente a ti. No permitas que alguna vez me separen de ti. Oremos. Por medio de ese sacramento, que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Por todos aquellos que en estos días han muerto, que el Señor les conceda su paz, que a todos sus familiares el Señor también les conceda esa paz, esa tranquilidad, serenidad, confianza en la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Pidamos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, ante la epidemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que pasen buen día, que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor.